about you. I just wanna get to know you. Muy buenas chicos y bienvenidos al vídeo de hoy. Y estamos con un grande, con Wally López, que vamos a enseñar su colección, tanto de ropa y de zapatillas. Preséntate. Bueno, espero que os guste mi colección. ¿Sí? Sobre todo soy más apasionado de las zapatillas. Sí. La ropa, me gusta mucho la ropa, pero las zapatillas es lo que es más lo que me concentro yo, sí, un poco mi energía. Y es lo que venimos a enseñar como principal, porque de las que tienes, me gustan todas, creo yo. También, como el que le dije, como sé que tiene alguna pieza chula de ropa, de Supreme, Babe y demás, pues el que yo le dije que sacase alguna ahí chula. Sí, la verdad que no me había dado cuenta que las tenía, o sea, las tengo, pero hasta que no me dijiste, dije, bueno, la verdad que tengo cosillas ahí, que la voy a sacar, porque sí que algo tengo. Pero lo más normal es el armario normal que tengo, sí, que no esperaba además sacarlo, o sea que bueno, está un poquito ahí. Tengo aquí algo de Yeezy, algo de Ovo, sí, Supreme, tengo cositas aquí, bueno, esta que me gusta muchísimo, de Ovo con Jordan. Oh, esa está muy chula. Está muy chula. Y luego, por lo que me has enseñado antes, tienes como camisetas. Sí, camisetas voy, a ver, como en mi trabajo, pinchar, por ejemplo, no me gusta pinchar con sudadera, siempre voy con camisetas, entonces tengo un montón de camisetas que las voy cambiando todo el rato, o sea, no sé muy bien ni lo que tengo, tengo alguna cosita nueva de estas, de Dior, algo de Mochino, algo de Supreme aquí, por ejemplo. Aquí las tengo como más ordenadas. Pues esta, por ejemplo, la uso mucho. Bueno, de cosas ahí, pero con Uniqlo, pero que me flipa todo. Bueno, aquí un poquito más de cos. Tengo cositas. Aquí un poquito de Off-White. Tengo algo de Supreme por ahí también. Te digo, las camisetas me gustan mucho, pero tampoco me vuelvo muy loco de buscar. Sí. De volverme loco son las camisetas, o sea, las zapatillas. Que eso es con lo que yo me vuelvo loco. Las camisetas, pues, que consigo algo de Supreme cuando sale el jueves, pues bien, pues lo pillo. Que no lo consigo, no me vuelvo loco. Pues por aquí, como podéis ver, tenemos un montonazo de cosas, como veis, la Crewneck de Louis Vuitton por Supreme, una hoodie que salió. Eso yo te digo, con esta camiseta lo conseguí, yo te digo, y bueno. Sí. Ya que lo tengo, me lo pongo. Y me la has abierto luego esta mochila. Sí. Este es de Louis Vuitton con Supreme también. Te voy a entrenar con esas mallas, casi siempre. La verdad que las mallas me gustan mucho, las mallas y la con cremallera me gusta mucho, la tengo por ahí. Luego la maleta. Está brutal. Esta me... La he usado 3 o 4 veces, pero me da un poco de pena, porque por ejemplo tengo la cartera también y se destroza. Uso, o sea, la cartera me da pena incluso sacarla porque la gente va a pensar que es falsa o algo, que está tan reventada que no mola nada. Pero nada, entonces esta ya no la uso mucho, la verdad. Y luego, pues como veis, ahí tenemos 2 box logos de esta última Fall Winter. Sí, es de la última. En que salió en diciembre, yo conseguí el negro a retail. Ah, qué guay. El negro y el gris me gustaban muy de primera. Luego que la que haya triunfado es el verde y el azul. Y luego aquello es una colección privada que ha hecho, ahora que está dividida ahí de capo en Louis. Pues esto hicieron una venta privada y, bueno, que las ordenabas tú y te la iban haciendo a los clientes que llaman, que nos llamaron. Y bueno, pues ahí está. No la estrenan todavía. Y luego está las cajas, que es la locura también. Ahí empieza un poquito la locura, porque aunque en esta no lo respeto, en esta sí que quiero respetar un poco la Jordan 6, que para mí es mi favorita. Es mi favorita, bueno, pues porque yo vengo de la época de jugar al baloncesto cuando Jordan jugaba. Sí. Yo me compraba las zapatillas, las sacaba en el All-Star y al día siguiente o al otro en la tienda, ¿no? En la tienda estaban. Yo me compraba en Deportes Ferrari, pues era alguno de la vieja escuela. Ni la conocí, ni que había nacido yo. Deportes Ferrari, de Emilio Ferrari, no sé qué número, y ahí las compraba. Y entonces, bueno, pues la 6 fue como el año que mejor jugué al baloncesto y la zapatilla que más me gustó, la internet. Y bueno, pues hice esta caja. Tengo más abajo, que tengo como una cabina y he montado como una especie de almacén y ahí tengo zapatillas. Pero bueno, aquí están mis Jordan 6 favoritas. Sí, que en verdad, la infrared, bueno, no tengo las originales porque yo las tuve cuando en su época, pero bueno, te contaba antes fuera de cámara que cuando yo era pequeño y empecé a ser disc jockey y quería ir a la discoteca, sí, y salir un poco, no te dejaban entrar con zapatillas. Entonces hubo una generación que paramos en un tipo de zapatilla y ya nunca más tuvimos. Yo hasta el 2006-2007 no volví a comprar zapas. Esas son del 2015 y las del 2019 que han salido ahora, pero bueno, aquí tengo un poquito chiquitas, champán, las Oreo, las Brasil Pack, los Lakers. También te comentaba antes fuera de cámara que yo ya estoy todo el día tanto con las zapatillas pillando tanto que no me da tiempo ni a estrenarlas ni nada. Luego ahí tenemos otro cajoncillo que lo he visto antes. Mola bastante porque también tienes alguna que otra zapatilla. Sí, aquí es un poco más, bueno, pues no diría cutre, diría como más serie para abajo de lo que vais a ver ahora. Pero bueno, tengo zapatillas que me gustan mucho. Por ejemplo, esta de los Boston Celtics, una de las 7, las Quai, esta que al final no funcionaron muy bien. Y bueno, pues ahí tengo. No la he visto en mi vida. Pues esta la sacaron volvieron a hacer la edición de lo de Space Jam y todo esto. Hicieron esta de Jordan 1 que está muy chula. Está muy chula, la verdad. Pues yo creo
creo que hay que llevar a la gente al sitio bueno. Que lo he visto y cuando he llegado... ¡Buah! He visto que le ha cambiado la cara, la verdad. Sí, se me ha cambiado la cara. Se me ha cambiado la cara. It don't matter that I just met you. I just wanna get to know you. It don't matter that I just met you, girl, but I don't wanna know too much. It don't matter that I just met you. I just wanna get to know you. It don't matter that I just met you, girl, but I don't wanna know too much. I don't wanna know too much. Y lo que me gusta, tengo algunas Air Max, pero bueno, sin más de Jordan. A mí me gustan estas y las quiero. Estas son de la parte de las del pack de con la de Jordan. Joder. Aquí mentiros. Tienes el Nike Air y ahí tienes el Jordan. Ah, mira, tienes las últimas de Animal Pack, las 95. Están chulas también. Y luego, por lo que veo, sí, tengo estas, que aparte ahora van a salir otras. Que no sé si te gustarán. Sí, me gusta la negra, me gusta más. Son las OG. Estas molan, las del Air Max Day, que sacaron. Y luego, pues aquí tenemos unas de Supreme. Amarillas que sacaron, azules, amarillas. Sí, rosas puede ser. Rojo, verde, rosa, verde. Muchos colores, sí, ¿no? Muchos colores. 4 o 5 colores. Luego las. Las de la NBA salieron en blanco también. Yo conseguí, sí, solo estas. Estas que tenemos por aquí. Y luego las Air Force. Las últimas también. Como veis, aquí tenemos un montonazo de zapatillas de Jordan. Luego, pues, algo muy curioso es esta pilada de cajas de Farrell. Están todas llenas de zapatillas, ¿eh? No están vacías, están llenas. Están llenas de zapatillas de Farrell, que ya, por lo que me dijiste antes, te molan, pero ya no es algo que... Bueno, voy por épocas. Tampoco me cabe ya mucho más por aquí. Y, bueno, a Farrell como que le he castigado un poco. Pues, sacar de 4 en 4 y a esos precios es un poco faena, ¿no? Ya, y que 50 euros más por una suela diferente... Es que eso es... Cuestan 250 euros. Si saca 4 y alguien como que nos gusta esto quiere, sí, las 4, pues ya, son 1000 euros, que no puede ser. Aquí tenemos... De Yeezy, a ver, decirte que tengo mucha parte de la colección. Pues tengo como unos 50 pares también en Ibiza, que vivo en verano allí por motivo de mi trabajo. Ahora en invierno estoy aquí por el programa, sí, de Friday y demás. Entonces parte de la colección la tengo allí en Ibiza, pero bueno. Aquí tengo bastante. Yeezy, ahí tengo bastante. Yeezy, y si mira todo lo que tengo. Todas esas cajas, o muchas de esas cajas, tienen zapatilla dentro. Joder. Bueno, aquí tengo sobre todo la 350, la que más me gusta. Sí, 50, tengo estas dos. No conseguí las primeras. Y luego las marrones tengo dos. Tenemos, por ejemplo, como veis, las Oreo, las Cooper, las Break. No, te faltan unas. Me faltan las Cooper, pero las tengo en Ibiza. Sí, la de Black Friday que salieron tres, las tengo las tres. Y estas con este en verdecito. Ah, sí, esta es la Green, ¿no? Era la Green, yo creo. Salieron con estas, con las Cooper, sí, y esas. Las Cooper las tengo en Ibiza. Luego tenemos aquí, pues, que las últimas, las Battle, las Cream White, que parecen ya unas... Ya parecen esas. Sí. Esta es la Yeezy, la Static, la normal, y luego ahí tenemos la Reflective, que se nota un poquillo en el color. Es un poco más... Que es más clarito. Más clarita. Luego Yeezy 500, las Frozen, las Zebra. Esas Zebras son de las primeras. Esas son las primeras. Yo, de las segundas, yo conseguí un par de ellas. Tengo otro abajo de las primeras, y la segunda no las conseguí, pues, ya las tenía, pero si llego a saber que la suela era diferente, que era todo blanco, me la hubiera pillado también. Ahora han salido... No, esta es la tercera vez que salen. O sea, la tercera vez. Sí. La tercera salieron todas blancas. Sí, entonces con la suela blanca. Yo esa no... Claro, si yo llego a saber, porque no, yo no lo vi en internet. Sí. Si llego a saber que la suela era diferente, creo que me hubiera pillado también. Claro, estas también las tengo del primer lanzamiento. Las Frozen, las Beluga. También porque me parece un zapatillón. A mí es de las que más me gusta, y muchos ya sabéis que fue mi favorita durante mucho tiempo en mi colección, y de todas las Yeezy que tengo es mi favorita. Por lo que hemos hablado antes fuera de cámaras, tu mujer utiliza mucho que las zapatillas. Sí, yo un poco menos. Yo las tengo, pero las uso, ¿eh? Pero ya las un poquito más. Luego tenemos aquí las 350, las Pilot y las Oxford Tan. Y luego esto me gusta mucho, que tenemos... Las de niño, las Cream White, las Pirate y las de bebé, las últimas que han salido, que me encanta, la cajita. Lo más chulos, yo creo que es hasta, bueno, la verdad que de niños, yo porque tengo hijos y me gusta que tengan zapatillas, pero cuando las tienes, creo que si no tuviera también las querría comprar, porque es que son como, sí, como hacer un llaverito o algo, es que mira, el pack si la abres, es igual que la grande, o sea, viene igual, pero todo en pequeñito, ¿no? Y es como, pero sí, es súper chulo. Porque no las he visto todavía en persona, pero están muy chulas. Está muy, muy currado. Sí. Y luego, pues si quieres, vamos a la zona chula. Esto lo voy cambiando, voy por épocas. En principio siempre aquí tengo Jordan, seguro, 100%. ¿Sí? Lo que sí que es verdad que, bueno, pues
entre que cada semana me compra zapatillas y va cambiando un poco, me voy aburriendo un poco más del modelo y demás, y no tengo más espacio, las voy rotando. Tengo épocas que dejo estas, luego las voy cambiando de sitio, pero bueno, eso es como lo tengo ahora mismo. Así, bueno, estas son de mis favoritas de las últimas, las Union, que las llevo puestas. La verdad me parece un zapatillón. Muy bien, Jordan, últimamente lo que está haciendo otra vez, bueno. Estas me encantan, yo las quiero y no las voy a tener porque valen mucho y ya, y joder, a ver. Yo tuve suerte ahí en el retail, pero... Sí, sí, es verdad que yo, por ejemplo, alguna vez lo he hecho, de comprar fuera de retail o en stocks y demás, pero intento... Siempre intentar el retail, intento controlarme sobre todo porque si no, no hay fin. O sea, ya estoy bastante loco comprando absolutamente todo lo que puedo. Yeah. No todo lo que hay, todo lo que puedo, porque lo que me llega y lo que encuentro. Que sí, que tengo ciertas teorías, ¿no? Intento no... Alguna vez lo he hecho, pero intento que no, porque... Si lo hiciese, porque si no, esto es una, eso es infinito. Esto es un vicio. No, claro, es un vicio bueno, pero es malo. No, y tengo dos hijos y hay que ser un poco responsable. Es verdad que es mi única afición y bueno. Y arriba no la vamos a sacar porque son un montonazo y están altas porque como... Bueno, ahí tengo el pack de... Ese me gusta mucho, el de Boston y Chicago, ese pack de arriba. Esa es la de la chula de verdad. Esta es la que salió hace poco, la Green Pine, sí. No sé qué manera. Pero la verdadera, si quieres la cogemos, ¿eh? Tengo aquí la escalera... De Supreme. Para la ocasión. Para la ocasión, pero que no liarla. La chula de los Boston no es ni la que te he enseñado antes, pero ni es esta. Por el loguito, ¿no? O por... O el color es diferente. Primero porque el pack era la bomba, porque es la Chicago. Bueno, que no es la Chicago. Ah, es la caja esa, ¿no? Esa caja. Ah, amigo, la caja sí. Es diferente. Entonces, si tú miras en internet, es la diferente. Que todo el mundo busca y lo que todo el mundo quiere, en verdad, es esta. Aquí tenemos The Supreme, tenemos estas tres aquí, que me molan mucho. Tengo que decirte que de estas tres tengo otro par de cada uno en Instagram. Estas son de mis favoritas. Entonces, estas son cinco. Sí. Aquí tienes unas Wings, las Laser, las del Príncipe de Bel-Air, que salieron hace poco. Esas sí las vi, están muy chulas. A mí me parece que están abusando un poquito de lanzamientos con Jordan 1. Sí. Sobre todo porque no me caben más aquí. Entonces tienen que dejar de sacarlas porque yo Jordan 1 creo que me voy a comprar todas o casi todas las que pueda. Entonces me gustaría que pararan un poco porque no podemos tener tantas. Y luego, pues mira, aquí tenemos una muy bonita. Que lo curioso es que una zapatilla está para usarla y como veis, esta está usada. No, esta está reventada. De hecho, bueno, está reventada. No me até bien, bueno, aquí se está rompiendo. Yo no sé. No me até bien los cordones y está como muy apretado de aquí. Y cada vez que me las pongo, me entra la ansia y empieza a empujar ahí el pie y me la he cargado un poquito. El otro día se lo mandé a un colega. Hostia. Y casi me mata cuando lo llevo. Madre ¿qué has hecho con las zapatillas? Y bueno, me las pongo, las uso. Con cordones verdes queda muy bien, la verdad. Sí, como llevo las gafas verdes, pues hace un poquito la gracia también, pero... Sí, y luego pues tenemos las UNC. Que las blancas las tengo en Ibiza. Y estas, como sabéis, que las conseguí yo hace poquillo. Y lo que me gusta, el detalle que metieron, reforzaron esta parte con el plastiquito para que no se levantase. Para que no pase como en esa, ¿no? Exacto. Pues eso no me he fijado yo. Luego, pues, Jordan Chicago. Hacer el backboard. Estas son las... Estas son guapísimas, la calidad de esta zapatilla es de las mejores Jordan 1 que tengo de calidad de la piel, es esta. Estas son las de Spiderman, ¿no? Sí, es la de Spiderman. Las has puesto, ¿eh? Sí. Me encantan. Me las regaló mi mujer para Reyes y entonces le da cañita un poquito. Son muy chulas y la suela mola bastante. Sí, hombre, mira cómo la tengo ya, la verdad. Bueno, hablando de suelas, si quieres que me enseñe una suela chula. ¡Hola! Estas hacen increíbles. ¡Qué guapo! Y luego pues tenemos mi querida Presto, esta Deadstock, esta nueva. Comprar, sí, me la he puesto mucho, aquí se me ha desgastado por dentro, aquí se me reventó esto, pisé una piedra, yo que sé lo que hice, y se me reventó. Oh. Y ahora si quiero unas nuevas, van 750, así que olvídate ya de que déjalo. Ahí. Y luego quiero que cuentes esto de aquí. Que bueno, es... este es un regalo que me hizo Rafa Nadal de la final en Australia. Ha sido ahora en el 2019 y bueno, o sea, la dedicó y como me gustan mucho las zapatillas, me parece gracioso, por ejemplo, no tiene, no, yo no sabía, pero le quita la plantilla. La plantilla, no sé, pero me la enviaron así, me mandó una foto, la final no fue, perdió y fue, no fue, está como en serio y con la zapatilla. Y un recuerdo para toda la vida que me hace mucha ilusión, la verdad. Sí, Jordan 8. Tengo todas estas son de Ovo. Sí. ¿A todas? O todas, sea, todas. Tengo... No me había fijado. Sí, blanca negra. Unas que me gustan mucho. O sea, esas están... Las de Travis, las Cactus. Que van a sacar. Esas me parecen una brutalidad. Y lo que me parece muy curioso es lo del bolsillito que le han metido. Sí, eso está, es un detalle chulo y mola bastante. Y luego pues tenemos también las de Levi's.
que tienes. Ah, no me había fijado. Tengo la negra, la blanca la tengo también en Ibiza. Tengo la primera que sacaron, esta. La negra que conseguí un par de pares. Y la blanca la tengo en Ibiza, pero no la he sacado a la caja porque la blanca me... un poquito justa. Eso que a veces compras algo, aunque sabes que no te vale, pero lo puedes comprar y lo quiero tener y luego ya veré cómo... Las NMD también las tengo en Ibiza, tío, que me hubiera gustado enseñártelas. Tengo esto que me compré hace poco, que no mucha gente conoce, porque todo el mundo ha visto ahora las Braindead, pero ha visto que hay cuatro. Pues esta ha salido ahora, cuatro modelos iguales, o sea, cuatro modelos diferentes. Yo tengo la edición que hicieron mezclado los cuatro colores. Esa de ahí, y luego os ayudo a sacar la otra, que, como veis, es la mezcla de los cuatro. De las cuatro que hay ahora. También tengo de Off-White, tengo estas, pero no tengo las transparentes, tengo las blancas. Las normales que estarán. Casi todas las blancas las tengo en Ibiza. Pero las tengo allí. No, las conseguí comprar y pero tampoco me gustan mucho. Pero aquí en la oficinita. A mí me parece sí, guay de recuerdo para tener, además. Me parece súper chulo. La verdad que últimamente con Supreme me estoy tirando más a intentar comprar todas las estanterías que hay. Más que la ropa y eso. Es que ahora lo que sacan de ropa no creas que no estaba molando mucho. Pero, por ejemplo, el otro día casi que no lo conseguí al final. El metro este lo quería. Ah, el candado lo quiero. Las tiritas son brutales. Creo que voy a empezar a coleccionar tonterías ahora. Sí, hay gente que lo colecciona. Bueno, no te voy a mandar. Uy, cuidado. Pero lo han regalado, ¿no? Sí, eso es en el primer release. Te regalan, el año pasado fue la bolita. Ah, pues eso no lo tengo, claro. Pues yo tengo la bolita. Este año pues no compro nada en la primera. Yo dije, ¿me han regalado esto o se han equivocado? Eso es para el gorro, para la cabecita. Mira, voy a ir a pinchar así ahora, de super hype. Sí, lo vi que... Digo que, bueno, esto está loquísimo. Últimamente cada vez me gustan más estas tonterías. Sí, pues nada, pues creo que hemos enseñado ya todo. Pero antes de nada, quiero hacerte unas preguntillas. Bueno, ¿qué me apetece? Bueno. Son simples y básicas. Vale. Primera pregunta. A ojo... ¿A ojo? A ojo, ¿cuántas zapatillas tienes en total? Plan, aquí sé que... yo le pongo aquí unas 200 o 300 incluso. Yo voy a ojo unas 500. Pensaba que había un poquito menos. Digo, no, pero no aquí, en total. Sí, en total. Lo que te enseñaba abajo antes, fuera de cámara, donde tengo la cabina, con lo de Ibiza, con algunas cosas que tengo compradas que todavía no me han llegado. Yo creo que unas 500. Hostia. Segunda pregunta. ¿Hace cuántos años llevas coleccionando zapatillas? Yo he vivido las zapatillas desde pequeño. Sí. Pero no era coleccionista. Era que yo jugaba al baloncesto. Tener una Jordan era lo mal. Yo me tiraba un año entero pintando casas con mi padre para tener las 15.000 pesetas para comprarme una Jordan. Te diría que desde siempre. Pero empezar poco a poco en el 2006, más o menos. Y volverme loco desde el 2011-12, que ahí ya empezaba a acelerar hasta ahora que estoy fatal. La tercera pregunta es, ¿el par que más cariño le tengas? A ver, tengo varios, pero yo creo que la Air Jordan 6, la Infrared, es la que más me gusta, por un lado, porque como te he contado, es la época que empecé a jugar al baloncesto, sí. La zapatilla que más pena me dio, que me tiraba mi padre cuando me tiró toda la zapatilla, que me fui de casa, sí. Y tal. Y bueno, pues te diría que es esa, ¿no? Por eso siempre que salga ese modelo, ahora vuelto a salir en el 2019, un par de pares me voy a comprar, porque las tengo ahí como... Y luego la última pregunta, ¿cuál es tu modelo favorito? O sea, de silueta. En plan, Jordan, ¿quieres? Jordan, 100%. Y creo que la 1, ¿no? En verdad te diría que es la 6, por todo el cariño, sí, que le tengo. La 6 me encanta, pero es verdad que la 1 pues es un clasicazo y que siempre queda bien. La 6 es más difícil de vestir. Sí. La 1 siempre va bien. Nada, pues aquí acaba el vídeo. Muchísimas gracias, no, gracias. En serio. Por dejarme enseñar esta colección. ¿Quieres hacer spam o promocionar algo? Bueno, pues que alguien visite mi canal de YouTube, que aunque yo no... Bueno, subí en su día alguna cosa de zapatillas, pero me da muy mal. Lo tenéis todo abajo en YouTube, la descripción. En YouTube, TV. Y sobre todo lo que voy a subir ya siempre son mis vídeos musicales, que es a lo que, sí, me dedico. Os dejo a los profesionales de los vídeos con zapatillas. Y bueno, pues que me visiten y... Sí, yo todo estará abajo en la descripción, así que... Y en un año volvemos, que habré cambiado todo y... Y ya está. Y ya está. Suscríbete si no estás. Síguenos a todos en las redes sociales. A mí también, hombre. Ya que hacemos spam, hacemos spam de los dos. Un placer haber enseñado esta colección, ya que es enorme y había pares que no había visto todavía en persona, y en persona molan mucho más. Y yo me despido por aquí. Hasta la próxima. Adiós.